Nueva Delhi, AP. La policía en el norte de la India buscaba el sábado a tres hombres que supuestamente drogaron, secuestraron y violaron a una adolescente, el incidente más reciente de la violencia sexual contra niñas y mujeres en el país. El policía Swini Kumar dijo que la víctima de 19 años estaba en condiciones estables en un hospital del estado de Haryana después del ataque de principios de semana. La chica fue atacada mientras se dirigía a un curso de preparación para una prueba. Los delitos violentos contra las mujeres persisten en India a pesar de un endurecimiento de las leyes hace 5 años. El padre de la menor de edad, citado por la agencia de noticias Press Trust of India, dijo que su hija mencionó a tres sospechosos que la secuestraron en una parada de autobús el miércoles, pero que creía que entre 8 y 10 personas podrían haber estado en la casa donde fue violada. La víctima sufrió lesiones en espalda, hombros y partes íntimas, reportó el periódico The Times of India. India se ha visto sacudida por una serie de agresiones sexuales desde 2012, cuando una joven fue violada mortalmente por una turba en un autobús en movimiento de Nueva Delhi. Ese ataque galvanizó a un país que durante mucho tiempo se hizo de la vista gorda ante la violencia generalizada contra la mujer. Aunque el gobierno ha aprobado varias leyes que aumentaron a 20 años de prisión el castigo por la violación de un adulto, es raro que pasen más de unas pocas semanas sin que se denuncie otra agresión sexual brutal. En respuesta a la indignación generalizada por las recientes violaciones y asesinatos de niñas y otros ataques contra menores de edad, el gobierno indio aprobó en abril la pena de muerte para las personas condenadas por violar a menores de 12 años.